Todo. Yo como la esposa de Alcibiades López, que sé que era un hombre trabajador, un hombre del trabajo a la casa, y que fuera asesinado desde el trabajo hasta su casa, que no es justo, que ya tiene 2 meses y todavía no tengo ninguna respuesta de ese caso. Yo quiero que las autoridades competentes de Moca hagan el trabajo que tienen que hacer, de buscar los asesinos, porque ellos cuando quieren buscan. Ahora, si hay dinero de por medio, sí, ellos se mueven. Pero como somos una familia pobre, que no podemos actuar con dinero, ellos no hacen quizá el esfuerzo necesario, pero yo quiero que ellos hagan el esfuerzo como justicia que son y que busquen los asesinos. Meses de este hecho, que conmovió al país y a la provincia de Payá, donde fue asesinado Alcibiades, un hombre honesto, trabajador, de la comunidad de La Lomita, la comunidad que vio nacer también al padre Rogelio, de gente que se levantan todos los días a trabajar para conseguir sustento de su familia. Y 2 delincuentes, para quitarle el motor, lo asesinan. La familia le está haciendo un llamado al Ministerio Público de Payá y a la Policía Nacional, a que esta familia está esperando respuesta para que estén conformes con la captura de esos 2 delincuentes. Sí, mi nombre es Juan Moscoso, esperamos, presidente de la Junta de Vecinos de aquí de La Lomita, esperando una respuesta inmediata de las autoridades de aquí de Moca, de la Policía Nacional, de la Fiscalía de aquí de Moca, y también, ¿por qué?, hacer un llamado también al presidente de la República para que intervengan en estos asuntos asesinados y todavía no hay respuesta. Queremos una respuesta de esto, sino que queremos justicia rápido con esto. Si no, vamos a ir al Palacio de Justicia y le vamos a hacer un piquete allá en el Palacio de Justicia. La comunidad entera nos vamos a ir al Palacio y a la Policía Nacional para que den respuesta inmediata de este asesino.